Hola a todos, ahora continuaremos con las propiedades de la multiplicación. Como vemos en este caso, contamos con las mismas cuatro propiedades, pero se le agrega, o sea, una más aquí al final. Si quieren la pueden contar como quinta, pero yo simplemente le pongo un asterisco porque es, van a ver que es el proceso inverso a la propiedad distributiva, por lo que, o sea, vendría siendo la misma propiedad en sentido inverso. Bien, comenzando con la primera, plantea obviamente lo mismo, que no importa el orden, en este caso no de los sumandos, sino de los factores. No importa el orden de los factores, exactamente, la organización que le demos no va a afectar el producto, que en este caso sería el resultado. Como vemos, tenemos 4 por 10, que sería 40, por 2, que sería 80. Si cambiamos el orden, por ejemplo, ponemos 10, por 2 por 4, 10 por 2 son 20, 20 por 4 igual son 80. Si ponemos el 4 delante, por 2 por 10, 2 por 4, 8 y 8 por 10, 80. Como vemos, o sea, no importa el orden que le demos a cada factor, al final el producto o el resultado va a ser el mismo. Bien, continuando con la propiedad asociativa, lo que nos dice es que no importa cómo agrupemos, en este caso, los factores, el resultado también siempre va a ser el mismo. Es casi lo mismo que acá. Si vemos, tenemos 4 por 10. Son los dos resultados de 40. Por 2. Sería igual 40 por 2 a 80. Es lo mismo que acá, lo único que agrupándolo de 2 en 2. Si cambiamos la agrupación y decimos 4 por 2 por 10, 4 por 2 sería 8 por 10 sería 80. E igual si agrupamos solamente el 2 por el 10 por el 4, 2 por 10 que sería 20 y 20 por 4 sería 80. Como vemos, no importa cómo los agrupemos, o sea, al final el resultado siempre va a ser el mismo. Tenemos el elemento neutro, que en este caso no es el 0, porque sabemos que multiplicar todo número por 0, no importa el número que sea, puede ser 1 millón, 10 mil, al final siempre va a ser 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Ahora bien, en este caso, el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque como recuerdan, en la suma era el 0, porque al sumarle 0 a cualquier cantidad, el resultado era la misma cantidad. En el caso de la multiplicación, de la única forma que al multiplicar por un número, resulta el mismo número, es multiplicándolo por 1. Por lo que el resultado aquí sería 7. Multiplicamos 8 por 1, es 8... Y así. Finalmente veamos lo que es la propiedad distributiva y la factorización. Como vemos, aquí es la misma propiedad que en la suma. En la suma se llama propiedad distributiva con respecto de la multiplicación. Aquí es propiedad distributiva con respecto de la suma. Como vemos, es simplemente, primero realizamos la operación acá, 2 por 3 más 1, que es 4. El resultado sería 8. Pero lo que consiste es igual en agruparlos, cada término, sumarlo con el número que estamos multiplicando. Hacemos 2 por 3 más 2 por 1. Resultado 2 por 3, 6 más 2 por 1, que es 2. El resultado sería 8. Ese ya es igual que en el video pasado. Entonces, factor común. ¿Qué consiste el factor común? Vemos todos los productos que tenemos, o sea, la operación completa. Y sacamos los números, en este caso solo uno, que sea común, que se repita. Y que podamos sacarlo como factor común. Veamos un ejemplo aquí, el 4, está multiplicando al 2. Y también está multiplicando al 3. Entonces, podríamos decir que sería 4 por
2, como es, lo que está aquí es, o sea, la operación es sumando, más el 3. Si realizamos esto, tenemos 2 por 4 es 8, más 3 por 4, 12, al final es 20. Si vemos aquí, 4 por 2 por 3, me equivoqué bien. Me equivoqué. Es 4 por 2 más 3. Dupliqué 2 por 3. 2 más 3, 5. Igual, o sea, 4 por 5 es 20. Y como ven, el resultado sea, es el mismo. Lo único que acá sacamos de toda esta expresión tan larga, algunas que son más largas, esta no es tanto, lo sacamos en una expresión más pequeña, que resume lo que está acá, lo resumimos aquí, y al final el resultado va a resultar igual. Vemos, hay que tener pendiente lo que estamos haciendo cuando estemos trabajando en el examen, porque nos podemos confundir. Yo ahí me confundí, por eso me quedé pensando y dije, espera. Me paré, me detuve, dije, ¿qué estoy haciendo? Ok, esto es multiplicar, no sumar y así. Entonces, nada, por este video es todo. Nos vemos en las siguientes clases.